Després de la darrera vegada de fa 2 anys, ahir a la plaça de Toros de Palma, tots esperaven aquest moment. Cent persones cantaren i ballaren les cançons de Prometo, el darrer disc de Pablo Alborán. Pues he vingut amb la meva amiga, que du com 4 anys, diguem-ne, que de venir, i aquí estic. Ja és el segundo concierto que estoy aquí y fenomenal, es un espectáculo ver todo esto. Hace muchos años que quería verle y entonces pues venga, estamos aquí. Tot i l'emoció, alguns testimonis no quedaran del tot satisfets amb l'organització. Tenim asientos de grada i no mos poden seure, no mos deixen entrar dalt de tot, no poden seure i estic com una moto. Ara mateix estic com una moto. La gent que ha comprat l'entrada en taquilla ha pogut entrar con una hora, i jo aquí 4 hores, he pagat una entrada de 38 euros per estar sentada i resulta que no tengo sitio, tengo que estar aquí bajo de pie. Entonces, pues imagínate lo contenta que estoy, ¿sabes? Que tengamos que estar aquí en pista, porque han vendido, la organización ha vendido mucho más de la cuenta. Y si no, tanto seguridad que tienen, que se vayan a vigilar toda la gente que está en pista en realidad y que está ahí arriba en gradas. Des de la promotora asseguren que en cap moment es va superar l'aforament i que tant policia local com nacional inspeccionaren l'espai sense trobar-hi cap deficiència. Un any més, Pablo Alborán ha tornat a ser un convidat d'honor.